torre es una torre relativamente que se subió por la parte exterior, simplemente le cayó un rayo y la volvió de esta forma. Es un elevador, en cierta forma, que baja del piso 13 y... en caída, ya nos caímos. Bueno, esa es espectacular, es de las imprescindibles aquí, la torre del terror, que viene del piso 3 y se va cayendo. Bueno, es totalmente en la oscuridad, y habla el nombre prácticamente lo podríamos hacer más cortico, que es la torre del terror. Es un hotel, por decirlo de alguna manera. Mire que es el nombre hotel y está habitado por fantasmas. Esta es una de las imprescindibles, por favor, no se la pierdan en la caída. 13 metros, bueno, 13 pisos, impresionante, torre del terror. Nos estamos despidiendo de este parque, relativamente es impresionante, lindo, fabuloso. Estamos en diciembre, pero no por eso quiere decir que en enero, febrero, marzo, abril, mayo, bueno, quiero decir todos los meses del año pueden venir. Hoy nos estamos despidiendo aquí en la torre del terror, en lo que es un hotel. Bueno, aquí generalmente se ve que, o sea, en esta parte de aquí supuestamente está quemado. ¿Por qué? Porque cayó un rayo en alguna oportunidad y ahora lo tienen decorado de forma espectacular, precioso. Mire cómo va cambiando, lo estamos despidiendo. Vamos a ver otro poquito porque está muy lindo, realmente vale la pena. Miren los colores. Bueno, este, como estamos diciendo, es la torre del terror, que simplemente que es una caída libre. Es como ligera, como una especie de... sí, como un ascensor que cae en caída libre. Y hay cero gravedad, por decirlo de alguna manera. Ahora está muy bien decorado el hotel, porque es un hotel realmente donde vive fantasma y que también es uno de los imprescindibles por la decoración que tiene. Y otro de los imprescindibles también va a estar mundo. Pórtense bien. Chao, chao.